Bien, el doctor Bisurraga, defensor público del acusado Vladimiro Montesinos Torres. Buenos días, señora magistrada. Sí, he conversado con patrocinado señor Vladimiro Montesinos Torres y él mismo va a contestar al mismo de la conclusión anticipada. Ha conferenciado con su patrocinado, ya lo ha ilustrado sobre los alcances, doctor. Sí, correcto, señora. Bien, el señor Vladimiro Montesinos Torres. Sí, acepto, señora presidenta. ¿Se acoge usted a la conclusión anticipada del juicio de conformidad con el artículo 5 de la ley 28.122? Sí, señora presidenta. Su señor abogado le ha explicado todos los alcances de dicha, de esta manifestación de voluntad que usted está haciendo. Sí, señora presidenta. Correcto. Bien, vamos entonces a verificar para efectos de la conformidad. En este caso, usted es consciente que acepta tanto la imputación penal como la reparación civil que se le está solicitando. Sí, señora presidenta. Bien, señor Montesino. Vamos entonces a preguntar, señor abogado Bisurraga, respecto a sus patrocinados que se encuentran en Virgen de la Merced, ¿ha podido conferenciar con ellos? Señora magistrada, previamente a lo que ha contestado el señor Montesino, quisiera dar un alcance. Puede hacerlo, doctor. Sí, señores magistrados, estando al principio consenso que debe existir entre el patrocinado que se acoge a la conclusión anticipada con la defensa técnica, estamos de acuerdo y solicitamos que la pena se tenga por conturbada por el tiempo mayor de detención que tiene mi patrocinado en un penal. Esto es a la fecha de más de 22 años, 7 meses, que es un término mayor al que le corresponde a la pena concreta imponérsele. Esto descontando el beneficio premial. Esto es con respecto a mi patrocinado, señor Vladimiro Montesinos Torres. Bien, en relación a la conclusión anticipada que está aceptando el acusado Vladimiro Montesinos Torres, la señorita fiscal. Señorita magistrada, dejo consideración de su judicatura lo correspondiente conforme a lo previsto en el artículo 5 de la ley 28.122. Bien, doctora. La parte civil. Sí, señora magistrada, en nuestro caso nosotros consideramos que es su derecho. Correcto. El tercero civilmente responsable. Señora magistrada, ese es su derecho del acusado. No tenemos nada que opinar. Bien, estando lo señalado por las partes procesales, entonces, y de conformidad con la norma ya mencionada, el tribunal tiene 48 horas para emitir la sentencia, por lo cual el día miércoles, es decir, 48 horas, este tribunal emitirá la sentencia correspondiente al acusado Vladimiro Montesinos Torres. Secretaría, indique la fecha agendada para la siguiente sesión. Correcto, señora presidenta. La próxima sesión está agendada para el 31 de enero. Ya, cumple entonces las 48 horas. ¿Con qué horario está agendada? A las 11 de la mañana, doctora. 11 de la mañana. Bien. Verifico entonces que no hay objeciones ni debates sobre ninguno de los puntos alternos a la conclusión anticipada, y en ese sentido el tribunal tiene usted dicho el derecho que le asiste al acusado, como ha indicado, y verificará los antecedentes de este en atención al tiempo de carcelería. Se dispone, por tanto, de si no obrara antecedentes penales y judiciales actualizados, se disponga en la fecha con el carácter de urgente que se remitan los antecedentes al tribunal del referido acusado Montesinos Torres. Asimismo, también la hoja penalógica del mencionado acusado.
sírvase la señorita secretaria oficiar para el traslado correspondiente de todo el acusado Montesinos Torres para la audiencia del día miércoles 31, y en esa fecha se dictará la sentencia correspondiente. Doctor Bizurraga, en relación a sus patrocinados que se encuentran en Virgen de la Merced, ¿ha conferenciado con ellos? Señora, me permite, por favor, terminando la audiencia, un enlace con los señores el día miércoles. ¿Podría dar mi respuesta final, señor? Ya, correcto, doctor. En todo caso, hago presente que después de la audiencia del 31, el tribunal tiene que respetar las disposiciones del Consejo Ejecutivo y de esta presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en el entendido que hay fechas ya establecidas para continuación de audiencia en el periodo vacacional. Por lo que luego del 31, la sesión de audiencia está programada para el 12 de febrero. Le vamos a dar a todas las partes la hora de la mencionada sesión. ¿Bien? Entonces, y sin perjuicio de ello, el doctor Bizurraga puede conferenciar con sus patrocinados. Culminada la sesión. Sí, señora. Asimismo, solicito que también conferenciar con el señor Vladimir Montesinos Torres una vez que haya culminado con los señores de Virgen de la Merced. Puede realizarlo, doctor, para que ejerza su derecho, el derecho de defensa de su patrocinado. Gracias. Bien. Si no hay otro pedido adicional, por concluir en la presente sesión. Doctor Orihuela. Gracias, señora presidenta. Un pedido. En la línea del doctor Bizurraga, solicito conferenciar con mi patrocinado que se encuentra en Virgen de la Mercedes. Hasta el momento todavía no ha llegado el oficio para poder visitarlo todos los días. En Virgen de la Mercedes solamente se puede visitar martes y jueves. Sí podría conferenciar al final. Gracias. Por supuesto, doctor. Igualmente, para que pueda tener las facilidades de conferenciar con su patrocinado y ejercer efectivamente la defensa. La disposición del tribunal también en atención a que se requiera mayores días para que puedan los abogados acercarse a los centros penitenciarios. Secretaría deberá entregar una copia del oficio a los abogados o abogadas para que puedan hacer uso de este derecho. Gracias, señor presidente. Bien. El doctor Emerson Campos Maldonado. Sí, doctora, disculpe. En igual sentido, mi patrocinado también se encuentra privado de su libertad en el establecimiento penal Virgen de las Mercedes. Estamos todavía conversando y en la línea de explicación justamente de la conclusión anticipada, pero como el horario es restringido, así como bien lo ha hecho saber el colega anterior, en todo caso que esa copia que usted ha dispuesto se nos haga llegar en todo caso por el WhatsApp del grupo para nosotros con eso justamente poder ingresar al establecimiento penal. Eso sería mi pedido, señora magistrada. Muchas gracias. ¿El patrocinado también se encuentra en cárcel, doctor? Sí, mi patrocinado es Vera Navarrete, Gabriel Orlando. Bien, es el señor Orlando Vera Navarrete. Bien, entonces igualmente, en el mismo sentido, concedo al señor abogado Campos Maldonado para que pueda conferenciar por este medio técnico con su patrocinado, sin perjuicio que se le pueda entregar una copia del oficio remitido al INPE. Doy por concluida la presente sesión de audiencia. Citados todos, recordar que deben estar media hora antes para empezar puntualmente la sesión. Buenos días con todos. Buenos días. Virgen de la Mercedes. Mira. Doctor Bizurraga, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Orihuela, ¿cómo está?
Doctor. Doctor Lizurraga, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo está? Hay que esperar que apague lo que está grabando, doctor. Ya, okay. Está bien, gracias. Está grabando. Señorita María, buenos días. Ahí está, gracias. Sí, doctor, estoy retirando a las personas de la sala también para que puedan quedarse solamente con los penales. Gracias.